buenos días depende de donde me se escuche así son eh, hoy es sábado 7 del 5 del 22 a las 21 y 43 minutos de la noche eh, hoy eh, me ha venido me mmm, ha venido una manifestación que se ha celebrado en madrid a razón del caso Rayuela. El caso Rayuela no lo sonaba, a mí me sonaba poco, bueno, me sonaba poco, no, o sabía sea, algo, pero poco. Y hoy me he documentado y francamente que es un caso bastante importante de las corruptelas del Estado, donde están implicados realmente bastantes políticos y eh, personas de la justicia en España entonces esto es sumamente delicado vale eh, bueno voy, voy a en principio voy a pasar un vídeo de, del hijo de, de Rayola para ponernos un poco en el, en, en el día de qué es qué es el caso el expediente Rayola entonces vamos a ello. Eh, vamos a ver. Vamos a ello. Acordó el sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra el actual fiscal vamos general del Estado, Dolores Delgado, y el antiguo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez. Vamos a ver. De la tarde, Vamos a ello. En Madrid tendremos la manifestación del expediente Royuela en la Puerta del Sol. Y hoy es para hablar de César Vidal, que se ha hecho una noticia que eh, se sustenta en las mismas fuentes de información que la que le veníamos mostrando. Tanto es así que la información que denuncia a CODAP eh, viene, viene de mi padre, viene de la red de topos, vamos a llamarle así. ¿no? Ahora le explicaremos a César eh, cosas, eh, porque él no entendía cosas. ¿no? Eh, vamos a hacerlo bien, vamos a olvidar a César eh, lo hemos estado criticando bastante porque se reía del expediente pero ahora ya no ahora cambia claro, tú solo eres amigo de, lo, de los que son, apoyan el expediente no, no es decir, yo estoy haciendo un trabajo y puedo criticar a este señor en tanto que no se hace eco de, de lo que estamos denunciando, ¿no? Entonces él hablará de la denuncia de ACODAP contra Zapatero, y esa, y esa denuncia se sustenta en notas manuscritas y en cuentas bancarias. Y esas notas manuscritas y cuentas bancarias, para que lo sepa César Vidal, se las ha proporcionado mi padre, que a su vez se la proporciona, vamos a llamarle, ya que él está en Miami y se ha puesto de moda, unos sombreros blancos que existen en España. ¿Y qué entendemos por sombrero blanco? Pues puede ser un barrendero que trabaja para el Estado y se encuentra un papel en una papelera. Puede ser un fiscal con poder que está callado porque sabe que hay una mafia, que opera con impunidad, que se pasa notas con tranquilidad y las van almacenando tranquilamente en un juego del secretismo. César sabe lo que es una sociedad secreta. Quizá no la haya vivido por dentro, no haya interactuado con ella. Pero sí, eh, cuanto menos las conoce. ¿no? Entonces, él mismo ha entrado en la documentación que veníamos denunciando. ¿no? Hay varias etapas en el expediente Royuela y tiene toda su explicación. Es decir, aquí no se está jugando al, thriller, al thrillerismo ni nada. Mientras os contábamos el pasado, los sombreros blancos iban actuando, iban interceptando información que es la que os estamos mostrando ahora y es en la que se sustenta la denuncia de eh, Acodap y es eh, de lo que nos viene a hablar César Vidal. Luego parece ser que eh, César Vidal no entendía por qué los papeles están en poder de Royuela. ¿no? César Vidal tiene que eh, empezar a entender la figura del, som del sombrero blanco, no al estilo americano como lo han vendido en Cuanom, más real, eh, más español, digamos. Eh, no tan peliculero, y él eh, ahora sí, eh, quizá era antes por una cuestión de no identificarse con el apellido Royuela y lo que significa ideológicamente o lo que significó. No lo sabemos, esto ya César eh, sabrá por qué o quizá no lo creía, le costaba comprenderlo hasta que ha ido viendo que no puede ser, que no se sostiene. Que eh, fuera de los prejuicios ante lo que te vienen a decir en el expediente Royuela, una vez entras, no puedes salir porque es sumar y sumar y sumar en pro de que todo esto es cierto. Me podría extender de por qué él tuvo esta disonancia o puede tener aún disonancias en este aspecto, ¿vale? Bueno, al principio es el rollo de entrada y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 5 de mayo de 2022. Y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1860 cuando la milicia tejana de la ciudad del Álamo estrenó una nueva bandera. El lema colocado en la misma era la frase latina Fiat Justicia ruat Kenum, que significa hágase justicia aunque el cielo se desplome. La bandera tendría fortuna y de hecho continuó siendo usada cuando Texas se separó de la Unión y pasó a formar parte de la Confederación Sureña apenas unos meses después. Sin embargo, lo... bueno. en un caso así, los jueces tienen que ver poderosos y que incluso pueden sacudir los cimientos, con conflictos de intereses, conflictos que afectan a los poderosos y que incluso pueden sacudir los cimientos de una sociedad. En un caso así, los jueces tienen que decidir si hacen justicia aunque las consecuencias sean de extraordinaria gravedad o si por el contrario prefieren perpetrar una injusticia para evitar complicaciones. El lema inscrito en la bandera tejana daba una clara respuesta. Siempre, siempre, siempre se ha de hacer justicia aunque eso signifique que los cielos se vengan abajo. En las últimas horas hemos tenido noticia de una acción judicial iniciada contra José Luis Rodríguez Zapatero, antiguo presidente del Gobierno español. Perdonad, de lo que se va a hacer eco es de información que son las mismas fuentes que le veníamos mostrando del expediente Royuela, es decir, y no es un montaje, no es una nueva fuente no son las mismas fuentes no es decir una red de topos sombreros blancos llámesele lo, como a uno más le guste no eh, pero información que llega a la familia royuela por qué llega a alberto royuela bueno hay que entender el pasado de alberto royuela y a la familia royuela así como contra otros personajes de relevancia sin ánimo de ser exhaustivos los hechos son los siguientes primero según datos proporcionados por ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, el 11 de abril pasado, el juez Joaquín Elías Gadea, francés, notificó mediante auto pertinente el inicio de las investigaciones penales contra Rodríguez Zapatero y Dolores Delgado, la actual fiscal general del Estado, emprendidas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, como diligencias previas de investigación 28 barra. Está hablando de Zapatero y de la fiscal general del Estado. Del Estado. O sea que, eh, ojo al dato, que el tema es duro. 2022. Segundo, las investigaciones penales derivaban de una denuncia interpuesta por ACODAP en relación con presuntos delitos de fraude fiscal, evasión y blanqueo de capitales. Tercero. La denuncia interpuesta por Acodap afirmaba que Dolores Delgado, antigua ministra socialista y ahora fiscal general del Estado, habría recibido de manos de Rodríguez Zapatero varios ingresos de 150 mil dólares cada uno hasta llegar a una cantidad que superaba los 3 millones de dólares. Cuarto. También, según la citada denuncia, la cuenta pertenecía a la entidad Banismo de Panamá. Quinto. En la citada denuncia se adjuntaban las copias de las supuestas notas manuscritas, así como los números de cuenta con los datos de identificación de 20 depósitos realizados en ella. Sexto. Entre los documentos adjuntos a la denuncia aparecía una nota que supuestamente habría dirigido Zapatero a Delgado afirmando: A la atención de Dolores Delgado, mi buena amiga comunicarte que ya he pasado tu número de cuenta y en breve tendrás ingresada en ella la cantidad acordada. Saludos. Séptimo. 48 horas después de ese primer auto. Muy, muy, muy duro. O sea, me parece durísimo lo que estamos escuchando. O sea, que Dolores Delgado, la fiscal, actual fiscal general del Estado. O sea, en este audio se está oyendo cómo ha recibido cómo ha recibido dinero dinero del de, de trapicheo. Pues seguimos, seguimos. En concreto, el 13 de abril, el mismo Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra el actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el antiguo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Octavo. De manera bien significativa, las agencias de verificación de datos inmediatamente negaron la existencia de las diligencias incoadas contra Zapatero y contra la Fiscal General del Estado, e incluso el diario ABC publicó un reportaje defendiendo a los dirigentes socialistas y atacando a ACODA. Con todo, la historia no concluyó ahí. Noveno. El auto de sobreseimiento provocó la reacción de ACODAP, que formuló una nueva denuncia alegando que es ilegal que en tan solo 48 horas pretenda revocar la imputación de Zapatero y Dolores Delgado sin practicar una sola diligencia de prueba, ni siquiera el imprescindible oficio dirigido a la entidad bancaria para que certifique si existe o no esa cuenta. Décimo. En la nueva denuncia, ACODAP señaló que más allá de lo o sea, sé que hasta incluso estamos escuchando, o sea, que un juez no hace las diligencias oportunas para, para o sea, investigar notas bancarias. O sea, ¿qué que, 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 que estoy oyendo? ¿Qué estoy oyendo? Lo que sería una simple rectificación o aclaración, el juez Joaquín Elías Gadea y el fiscal Emilio Miró Rodríguez habrían cambiado radicalmente de criterio sin ninguna justificación, con la única finalidad de servir de instrumento a la posterior campaña mediática de difamación contra ACODAP. Un décimo. Según el mismo escrito, ambos togados, sabiendo que actuaban con injusticia manifiesta, se habrían concertado previamente para trasladar cada uno de ellos en sus respectivas resoluciones un escenario en cuanto a los hechos y el derecho diametralmente opuesto a la realidad calumniando abiertamente al juez presencia al que ambos le llegan a imputar haber creado exprofeso la documentación que se acompaña a la denuncia, todo ello para criminalizar ante la opinión pública lo que según la Directiva 1937-2019 de protección de los denunciantes de infracciones del derecho de la Unión Europea no es más que el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información. Duodécimo. El juez Fernando Presencia, presidente de Acodap, afirmó además que tuvo conocimiento del auto del 13 de abril por el que se archivaba la denuncia contra Zapatero y Dolores Delgado por el WhatsApp de un periodista a quien se lo había comunicado un secretario de Zapatero, a pesar de que todavía no estaba personado en la causa. Perdonad, hago una pausa. Es decir, eh, todo lo que está hablando César Vidal y se está haciendo eco, podemos decir en, en el juego de lo que es eh, la psicología humana, la información, la imagen, el prestigio y demás. Eh, todo lo que ha denunciado Fernando Presencia valientemente, siendo magistrado, porque hay que ser valiente para saber dónde uno se mete y denunciarlo, eso pero toda la información se la ha proporcionado Alberto Royuela, mi padre. Y es la misma información que veníamos denunciando en la querella del 2006, en las diligencias del 2009. Son las mismas fuentes de información, la misma red de topos, la misma red de hackers que se meten por bancos, sombreros blancos. ¿no? Pero eh, al principio costaba... Eh, no era un juez el que lo decía, era Santiago Royuela, un exterrorista eh, eh, que aparece por YouTube, eh, Alberto Royuela, un hombre oscuro del, del fascismo, eh, también eh, una especie de mafioso de las subastas, ¿no? eh, gente con la imagen dañada, pero en este caso viene un juez, Fernando Presencia, que eh, le están dañando la imagen, eh, pero todavía no han conseguido. Y entonces sí entra el plato. El plato uno se lo come, ¿no? Porque no, eh, vivimos en el mundo de muchas disonancias. Se me están metiendo en la red nuestros queridos amigos del CNI. Ahora se han ido. El CNI o bien pudiera ser el, el equipo... Ojo, ojo al dato. O sea, hasta el CNI le está investigando y tiene, se ve que algún programa donde los está detectando. O sea, sé que esto es súper, súper gravísimo. Tipo de Margarita Robles o, de, o a lo mejor el MENA ha aprendido tecnología, pero los acabo de detectar. Bien, yo dejo ver lo que quiero. Limito mis niveles de seguridad, ¿no? es decir, dejo que ellos sepan de mí lo que yo quiera o les hago creer cosas. Bien, entonces eh, vais viendo cómo mmm, la lógica, la razón, el conocimiento, eh, la opinión. Hay experimentos donde tú entras, hay nueve personas con pinchadas, tú eres el décimo y todos eh, al unísono dicen una respuesta falsa y tú, tras. Diez tandas de preguntas te sumas siempre a las respuestas del grupo porque se crea un efecto masa. ¿no? Hay muchos tipos de disonancias como en la que entró César, pero que ya está saliendo y debiera salir. Él en el fondo es una gran persona eh, y eh, tiene que sumarse a esta causa por el bien de España. Décimo tercero. Según la denuncia, la filtración del auto a la prensa se produjo desde el mismo juzgado con la intervención directa del secretario judicial, al que también se incluye en la denuncia. Décimo cuarto. También según la denuncia, a partir de este momento, se comprende la estrategia de la campaña de desprestigio emprendida contra el juez Fernando Presencia y Acodap, en la que habría intervenido la DIRCOM del Ministerio de Defensa y pareja sentimental de Margarita Robles, Yolanda Rodríguez Vidales, que habría pasado a determinados medios de comunicación el auto que le filtró el secretario judicial. Décimo quinto. La mencionada Yolanda Rodríguez Vidales es periodista y a partir de junio de 2018 se convirtió en la nueva directora de comunicación del Ministerio de Defensa bajo las órdenes directas y personales de Margarita Robles, entonces nueva titular de esta cartera. Décimo sexto. Según a la campaña de desprestigio contra el juez Fernando Presencia se habría... Ojo, Margarita Robles, o sea, la... La ministra, o sea, la, la ministra socialista, o sea, que nombra a dedo a una periodista y la pone de secretaria. O sea, de secretaria, de, o, sea, o sea, es que qué fuerte. Eh, o, sea, es, o sea, esto el que lo está escuchando no tiene ni puta idea de qué va esto. Pero ahora, si realmente paras un poco a pensar lo que estamos escuchando, es sumamente, sumamente grave, sumamente grave fraguado unas semanas antes cuando la Audiencia Nacional tuvo por acreditado que la ministra Robles había sido embargada por Hacienda al descubrirse 6 millones de dólares en paraísos fiscales que la misma asociación había denunciado. Pero todo se precipitó cuando contra todo pronóstico el juez Gadea aceptó la denuncia dirigida contra Zapatero y Dolores Delgado. Décimo séptimo. La nueva denuncia ha producido su resultado y así el Juzgado de Instrucción número uno de Madrid ha incoado diligencias penales contra José Luis Rodríguez Zapatero, Dolores Delgado García, el juez Joaquín Elías Gadea Francés, Yolanda Rodríguez Vidales y Emilio Miró Rodríguez por presunto delito de fraude fiscal y otros. Así queda reflejado en auto publicado en la página web de Acodap y que aparece dictado por el magistrado juez Pedro López Jiménez con el número de diligencias previas 800 barra 2022. Décimo noveno. El texto del auto reproducido en la página de ACODAP señala como único antecedente de hecho que las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncias presentadas en fecha 1 y 21 de abril de 2022 por el procurador don Miguel Torres Álvarez en nombre y representación del magistrado don Fernando Presencia Crespo en su nombre y en el de la asociación ACODAP sobre delito de fraude fiscal y otros. Vigésimo. El texto del auto, reproducido en la página de Acodap, indica dos fundamentos de derecho. El primero es que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Y el segundo, que conforme a lo previsto en los artículos 757 y 774, y no estando determinadas la naturaleza y circunstancia de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancia del hecho, así como las personas que en él hayan participado. Vigésimo primero. Finalmente, en su parte dispositiva, el juez ordena que se incoen diligencias previas por el presunto delito de fraude fiscal y otros contra doña Yolanda Rodríguez Vidales, don Joaquín Elías Gadea Francés, don José Luis Rodríguez Zapataro, doña Dolores Delgado García y don Emilio Miró Rodríguez ordenándose traslado al Ministerio Fiscal y ofreciéndose a los mencionados los preceptivos recursos. Y vigésimo segundo, de forma curiosa, el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero aparece escrito en el auto como Rodríguez Zapataro. Perdonad, ya veis cómo escribo. O sea, sé que ya vemos, o sea, re realmente, re realmente... Estamos, estamos escuchando o sea que en el mismo auto o sea ponen a posta en vez de Zapatero Zapatero Zapataro Zapataro escriben en el auto el, el nombre de Rodríguez Zapatero vemos como César Vidal ha entrado en las fuentes de información las exactas las mismas eh, de la que veníamos hablando de otra vez el CNI entra perdonad Ahora se sale. Perdonad. Eh... Muy fuerte, muy fuerte. ¿eh? Y estamos abriendo un vídeo, o sea, un vídeo del 6 de mayo del 2022. Este vídeo es de ayer. De ayer. Y está el CNI ya investigándole. O sea, imagínate, imaginaros la gravedad del asunto. Es, es muy fuerte. Eh, las muy mismas fuerte. fuentes eh, de que veníamos hablando, ¿no? Ha entrado, eh, ya se hace eco, lo dice un, como es un magistrado, se ha articulado una, de, una denuncia, eh, ha sucedido una polémica, también sucedió una polémica en el 2009 o en el 2000, otra vez vuelven a entrar, vuelven a salir. Son, entonces son eh, polémicas que van a... Eh, todo esto de lo que nos está hablando César Vidal. Pues es eh, gracias a mi padre, a mí, a la red de topos, a todos vosotros y sobre todo al juez Fernando Presencia, que articula la denuncia. Pero César Vidal eh, también tiene que decir que se ha denunciado en la agencia tributaria por el periodista Juan Martínez Grasa y por mi padre, Alberto Royuela. Eh, de las cuales también se ha valido el juez Fernando Presencia de no solo de la información sino de las denuncias no es una estrategia coordinada no sombreros blancos eh, pues sombreros blancos por poner un nombre a aquel que está hasta los huevos de la corrupción y decide pasar información a gente con valor Sigamos según publica la página web de ACODAP de manera o sea, lo que está comentando solo lo que está comentando sobre los sombreros blancos es lo que lo que ha dicho a un principio de que si hay nueve personas que están corruptas y tú eres la décima también que estás corrupto pero llegas ya a un momento en el cual ya estás harto ya de que estás haciendo algo malo y entonces ya esos expedientes, o sea, tú coges ya documentación y ya presentas mediante, digamos, un tercero, mientras un abogado o periodista lo publicas ya en los medios. Entonces, a partir de ahí es cuando ya sería la gorda, sería gordísima. Era verdaderamente llamativa. La primera denuncia dirigida por esta asociación contra Rodríguez Zapatero y Dolores Delgado fue aceptada por el juzgado. Para resultar archivada en 48 horas sin que se llevara previamente a cabo ninguna actuación judicial. No menos llamativo es el hecho de que los medios de verificación de noticias. Muy fuerte. O sea, me parece, me parece súper fuerte. Muy fuerte. O sea, que se presenta la, la denuncia y, y, y no llega en 24 horas. No llega 24 horas para que el juez coja. Y la, y la archive o la, la quite del medio, vamos, o sea, tratándose de Zapatero y de, y, de, y de la fiscal, la actual fiscal general del Estado de los Delgados, la verdad. ...que mantienen una estrechísima relación con las organizaciones de George Soros y algún diario como el ABC se apresuran a desmentir la existencia de esas diligencias. Aún más llamativo, si cabe, es que en estas horas nadie se haya referido a la aceptación de una nueva denuncia que no solo implica a la fiscal general del Estado y al antiguo presidente del Gobierno, sino también a un juez, a un fiscal y a un alto cargo de un ministerio. Cabe, desde luego, preguntarse si semejante conducta se habría seguido de haberse visto denunciados otros personajes públicos. Sin embargo, y a pesar de todas estas circunstancias lamentables, y a pesar de la existencia de casos sangrantes como el 11M, como la corrupción de la familia Puyol, o como la manera en que los sicarios de la agencia tributaria han ayudado a determinados personajes a eludir la acción de la ley, la Administración de Justicia tiene que regirse siempre por una serie de principios indiscutibles. Uno de ellos es la presunción de inocencia que establece que nadie puede ser considerado culpable mientras no se demuestre lo contrario. Otro es la audiencia de las partes a fin de que puedan alegar todo lo que consideren pertinente en su defensa. Otro más es la práctica de pruebas que confirmen o desmientan la presunción de haber cometido determinados delitos. En el caso que nos ocupa, nos encontraríamos ante posibles delitos fiscales que afectarían a José Luis Rodríguez Zapatero y a Dolores Delgado por no haber declarado importantes cantidades dinerarias depositadas en el extranjero. Fuente que procede del de, eh, expediente Royola. Todo ello unido a presumibles delitos de prevaricación de Joaquín Gadea francés y Emilio Miró Rodríguez y con un delito indeterminado de Yolanda Rodríguez Vidales. La denuncia presentada por ACODAP ha tenido como claro resultado que un juzgado de Madrid haya decidido incoar diligencias penales previas contra los citados personajes que gozan de una total y absoluta presunción de inocencia. A partir de aquí, los pasos que dar en derecho son claros. Hay que Bueno, es un, un poquito... Bueno, está ya prácticamente acabando porque francamente son unos 26 minutos, pero hablando en plata, o sea, realmente aquí los, los, los más escuchados, o los más famosos, los más oídos es María Dolores Delgado, que es la actual, la actual eh, fiscal general del Estado y Zapatero que fue un antiguo, o sea, el, el expresidente del, del gobierno. Eh, hoy, hoy, por cierto, el día 7 eh, se ha celebrado en Madrid una manifestación que voy a pasar. Me han pasado unos vídeos y vamos a ver, vamos a ver esas, esos vídeos. Vamos a ver esos vídeos. Ese, ese vídeo eh, que lo he colgado en, aquí en, en el canal va para allá. <laughs> La podéis comprobar, manifestación, expediente Royuela, el arma definitiva que cambiará España para siempre. Asesinatos, corrupción. Corrupción, narcotráfico, 7 de mayo, Madrid, 17 horas. Recorrido Puerta del Sol, Ministerio de Justicia. Se ve eh. bastante gente ha ido. El patriota ha ido. Una buena manifestación, cuando se ve tanto, tanta gente en la calle, es que eso es importante. <laughs> Repito. Manifestación, expediente de Royuela, el arma definitiva que cambiará España para siempre. Asesinatos, corrupción, narcotráfico. 7 de mayo en Madrid, 17 horas, recorrido Puerta del Sol, Ministerio de Justicia. Me parece de que este expediente Royuela se están descubriendo las cloacas del Estado. Las cloacas del estado. Y, y esto, no sé qué repercusión reper -re -re tendrá, seguramente los telediarios no lo van a sacar. En los telediarios no lo van a sacar. ¿Eh? O sea. Eh, sumamente, sumamente deplorable. Eh, están metidos eh, gente importante. Gente importante del gobierno del Partido Socialista, por supuesto. En fin, y hay mucho más, pero bueno, de todas maneras eh, hemos visto el vídeo este del hijo, del hijo del, del denunciante en este caso, y los 18 motivos por el cual se ha denunciado. Bueno, pues vamos a pasar ahora, nos vamos a, a Twitter, si acaso, vamos a Twitter. Y bueno, cambiando un poquito ya de, de tema, pues la Gaceta Biosfera dice: Andalucía cogerá el 70% de los inmigrantes ilegales que en marzo asaltaron la valla de Melilla. Más de 800 subsaharianos serán trasladados a la península. O sea, realmente es, 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 es o sea, 800 personas eh, más a la península, pero si no tienen trabajo, ¿no? Y no, no tienen sitio donde. donde ¿Dónde pueden ser? Sí, es que francamente me parece. No sé dónde los van a meter. O sea, el otro día ya estuvimos viendo el discurso de José Luis Roberto en España 2000, el 1 de mayo, en el cual le estaba comunicando y decía que, bueno, los refugiados de Ucrania los están metiendo en un hotel de cinco estrellas aquí en Valencia. O sea, en el hotel. En las arenas, o sea, realmente es. O sea, bueno, yo, yo también me voy para allá. O sea, yo también me voy para allá. Me voy, me voy para allá. O sea, yo, 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 o sea, vamos a ver, o sea, eh, o sea a, lo, a, los, a los inmigrantes, o sea, sí que es verdad que hay que preocuparse por los demás. Me parece correcto. O sea, que hay que, que prepararse por los demás. Pero, joder, o sea, es que lo que está claro, eh, lo que está claro es que, que, bueno, que meterlos en un hotel en un hotel de cinco estrellas, o sea, realmente es que vale 300 euros la noche, pues me parece vergonzante, o sea, y, y yo estoy aquí metido en un en un agujero. Yo y mucha gente está durmiendo al aire libre y son españoles. Y son españoles. O sea, pero qué, 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 pero anda hasta dónde coño estamos llegando. ¿Hasta dónde coño estamos llegando? Eso pues, eso no, 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 me cuadra, pero bueno. En fin, continuamos. Bueno, por otra parte, Iván Espinosa. Iván Espinosa de los Monteros de. de la nacional catalana, la ciudad catalana. Guiño de feijó al catalanismo. La nacionalidad catalana debe recuperar el liderazgo. O sea, realmente la nacionalidad catalana debe recuperar el liderazgo. Su discurso ante el Cercle de Economía tuvo tres ejes la estabilidad política, el rigor económico y poner en valor el papel de las comunidades autónomas como autoridad de tal. O sea, si es que realmente el feijo este ya te digo, o sea, yo lo veo pues en fin. Y bueno, el tweet es de Iván de los Peñosa, que, es, que es de Vox, pero bueno, ahí queda, ahí queda. Bueno, luego tenemos aquí el diario .es que sabemos... Sabemos de qué palo va, totalmente izquierda, izquierda, izquierda. Pues le ha hecho una entrevista a Irene Montero, la, la superministra de Igualdad, la de los 20 mil millones de presupuesto para su ministerio. O sea, la cual dice: Todas las personas podemos hacer algo para ayudar a una mujer que ha sido, o sea, es una violencia. Esta tía sueña, se ve que la maltrata al coleta, el al escoleta la, le pega a ella. Porque todos los putos días está con el tema de, de la violencia de género, coño. Todos los putos días está con la violencia de género esta, esta mujer. Pero, pero por favor, o sea, parece ser que, está, eh, que le pegan a ella, seguramente. Porque te digo que los españoles no pegamos a las mujeres. O sea, hay casos por ahí de violencia de género que son mayormente. Eh, están hechos por extranjeros. Entérese y de en montero de los cojones. O sea, interese de una puta vez, ya. Es que lo que no puede ser es eso. O sea, realmente, pero, pero es que, o sea, eh, nuestra economía se sostiene sobre los cuerpos de las de la mujeres. La ministra de Igualdad estuvo esta semana en Gran Canaria presentando el plan que pretende revolucionar el sistema de cuidado. O sea, encima en Gran Canaria, se ve que la va a dejar el Falcón, a lo mejor el PP el, el, el Pedro Guapo la va a dejar el Falcón. La va a dejar el Falcón, fijo seguramente la, la dejado la dejado bueno esto es un, esto está, es muy bonito es bonito esto, 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 esto está muy bien ¿no? hoy en día ¿la tecnología como está mira 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 tecnología como está como aterrizan eh? como aterrizan tío o sea y antes antes cuando mandaba los, los cohetes a, a la luna y temas, caían en el pacífico bueno caían en el pacífico normalmente en el mar pero bueno ahí está Luego aquí hay otro artículo, un artículo que, bueno, lo he cogido porque se sale un poco de la política también. Hoy estamos hablando de política, que la verdad, francamente, que, bueno. Pero bueno, eh, dice la ansiedad, el insomnio, son los síntomas más comunes de los trastornos perinatales. Del estado de ánimo incluye la depresión posparto, explica un experto. Bueno, parece ser que, bueno, pues, pues eso, que la ansiedad y el insomnio son síntomas comunes de los trastornos. Eh, las mujeres están embarazadas, por ejemplo. En fin, pues es para eso hasta hoy en día están los médicos, los tocólogos y toda esta gente para, para. Y bueno, pues en fin, más o menos tenemos un poquito ya dicho aquí todo el tema. O sea que mmm, los periódicos ni lo veo. Hoy los periódicos no lo veo porque, francamente, lo que ponen, estamos a sábado, los periódicos están durmiendo y tal. Y francamente que bueno, ya llevamos ya 40 minutos de directo. Hoy es sábado, son las 22.22. .22, y francamente que bueno, yo ya había titulado el expediente Royuela y algo más. Realmente pues he pasado el vídeo del hijo de Royuela, he pasado el vídeo de la, de, de la manifestación de Madrid, que realmente hay que salir a la calle, señoras, señores, hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle, no hay que quedarse encerrado en su casa, en su chalet, en su apartamento. Salga a la calle, señores. Eso es lo que hay. O sea, no, no tenemos un gobierno, gobierno dimisión, gobierno dimisión, señores. Que yo siempre lo digo, que en casa se está muy bien, ¿verdad? Con el techo. ¿Eh? O sea, eso sí, españoles hay que salir a la calle. Hay que tirar a este gobierno de mierda ya a la puta calle. ¿Eh? O sea, lo que hay. ¿Eh? O sea, comido yo, comido todo el mundo ya, por lo que os veo. O sea, es así. O sea, yo como y ya está, ya comido. Yo como con cuchara grande de la perola grande. Y me lo llevo todo. Eso es lo que puede decir yo, no. O sea, eso lo dice cualquier egoístón. Cualquier egoístón. En fin. La verdad, francamente, que bueno, pues estamos eh, de fin de semana, hace buen tiempo, hace buen sol, para ir a la playa, al apartamento, al chalé, donde sea, mañana, domingo, eh, en fin. Hemos estado un rato, digamos, eh, repasando un tema de hoy, un tema de hoy, por la manifestación de hoy del expediente Royuela. Es verdad que lleva ya años ya esto rodando, lleva ya años ya rodando el expediente Royola y realmente, pues bueno, pues hoy tocaba. Ah, se ha visto la manifestación que había gente, ha salido gente a la calle, se ha llevado a Madrid. También se le debe haber presentado en todas las ciudades de España, pero bueno, lo veo un poco exagerado. En Madrid, desde la Plaza del Sol hasta el Ministerio de Justicia. Entonces lo que estoy lo que estoy comentando. O sea, la política. Corrupción. Con nombres, apellidos. Y cantidades. Y cantidades. Bueno, eh, me despido. Mañana domingo. Ya veremos si hacemos directo o no. No lo sé, no tengo ni puta idea. Y bueno, pues eh, normalmente suelo hacerlo. Todos los días eh, que, que se puede y que hay, que hay cosas interesantes para contar. Hoy, la verdad, es sábado, pues un sábado por la noche para, para escuchar. Hemos tocado un tema del día. Bueno, no, no, repito, no me repito más. Bueno, eh, este vídeo está grabando, se subirá en YouTube. Eh, y bueno, si no lo has visto ahora, pues tienes la oportunidad de poder verlo. Hasta mañana. Hasta, hasta, hasta la próxima, vamos. Hasta la próxima.